Señora, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó en la sesión celebrada el pasado 29 de septiembre la subrogación en la deuda financiera y contratos de cobertura de Madrid calle 30 S.A. y la modificación y el equilibrio del contrato para la gestión del servicio de reforma, conservación y explotación de M30, con la ampliación del número de anualidades de base. Se publicó una nota de prensa en la que se justificaba el acuerdo en el ahorro económico que aportaría el Ayuntamiento, estimado en 44 millones para 2011 y unos 90 millones anuales, textualmente, hasta la finalización del contrato en 2040. El ahorro, según se dice, incluiría como principales partidas la eliminación del IBI sobre gastos financieros y de la necesidad de dotar fondos de reserva. Asimismo, en la Comisión de Hacienda del pasado 20 de octubre, el señor Blado dio una explicación adicional bastante sólida. Nos encontramos ante un acuerdo de gran importancia, dado el impacto que todo lo relativo a este contrato tiene sobre los presupuestos municipales de las próximas décadas. Por ello, bajo el imperativo de transparencia que preconiza nuestro grupo, es exigible una mayor información para que los madrileños podamos, de un lado, valorar la gestión que ha venido realizando el equipo de gobierno en estos años y de otro, saber lo que nos deparará el futuro. Tomando los datos aportados por el propio Ayuntamiento, la existencia de un ahorro anual de 90 millones por el mero hecho de que sea el Ayuntamiento quien asuma la deuda bancaria inicialmente comprometida por Madrid calle 30 nos indica que aquella decisión inicial de crear una sociedad mixta a la que asignar la deuda implicaba asumir un coste futuro de 90 millones anuales durante 35 años, es decir, 3.150 millones de euros. Bien es cierto que esa cifra puede no ser exacta, dado que el dato de 90 millones anuales parece muy estimativo y tal vez excesivo, salvo que incluya ya una estimación de subida de IPC. Al fin y al cabo, los fondos de reserva, en gran medida, deben terminar beneficiando al Ayuntamiento como principal accionista de la sociedad mixta. Y el coste del IVA sobre el gasto financiero debe ser decreciente. Por otra parte, nos preguntamos si computan en los 90 millones partidas que no mencionan, como el ajuste en la previsión de dividendos, el coste del periodo de prolongación del contrato, o en sentido contrario, la reducción del impuesto de sociedades que paga la sociedad mixta. Dada la opacidad existente, es difícil estimar una cifra real, pero con todo, vamos a ser rigurosos y apuntemos a que ese coste global asumido de inicio, computado sin previsión de subida de IPC a euros de 2005, sería muy inferior a los 3.150 millones, a los que apuntarían los datos de la nota de prensa, y estaría más bien entre los 1.500 y 2.000 millones. A largo plazo, en términos nominales, se pagarán más, tal vez 2.000 o 3.000. Pero para que no nos digan que lo que se paga a largo plazo supone hoy menos, fijemos, para entendernos, el coste en euros de 2005 entre 1.500 y 2.000 millones. Nos preguntamos, en definitiva, ¿qué motivos llevarían al Ayuntamiento a crear una estructura societaria con un sobrecoste de 2.000 millones de euros? Y el hecho de que hoy se haya cortado la sangría cuando solo, entre comillas, se habían incurrido en los primeros 300 o 400 millones. No debe impedir que valoremos el hecho de que la decisión se tomó sobre la base de que iba a costar 2.000 millones de euros. Señor Bravo, compareció usted a petición propia en el pleno del 29 de junio de 2005 para explicar la utilidad de esta estructura societaria, una vez que Eurostat determinó la necesidad de que el Ayuntamiento computara como propia la deuda de Madrid calle 30, invalidando así el principal motivo de su creación. En aquel pleno, don Juan Bravo, por un lado, minusvaloró la importancia práctica del criterio adoptado por el Estado, pese a que motiva en gran parte que el Ayuntamiento deba a 31 de diciembre de 2010, según cuenta anual, 1.745 millones a proveedores y otros acreedores presupuestarios no financieros, al tener vetada la refinanciación bancaria por haber reventado los topes legales computando la deuda de la M30. Y de otro, justificó la conveniencia de mantener la estructura societaria por otros motivos. Pues bien, veamos esos motivos para ver si valen 2.000 millones de euros y en qué medida son hoy relevantes.
Concretamente, según podemos ver en las noticias de prensa del día siguiente, don Juan Bravo alegó que la estructura societaria garantizaba que el viario estuviera en perfectas condiciones de uso durante 35 años. Se garantizaba asimismo. Gracias, señor presidente. Garantizaba asimismo la supervisión directa del proyecto por parte de la Administración y que permitiría reducir costes. Las dos primeras razones no son tales. El hecho de que la estructura garantice el mantenimiento y la supervisión no significa que tales cosas no se pudieran garantizar sin él. Pero la tercera razón es la que resulta más relevante, señor Blanco. El señor concejal dijo en 2005 que la existencia, insisto, de Madrid Calle 30 reduciría costes, cuando lo cierto es que iba a provocar un sobrecoste de unos 2.000 millones de euros. En ese pleno, en definitiva, se ocultó a los madrileños el hecho de estar comprometiendo un coste futuro de unos 2.000 millones de euros, derivados del simple montaje de una estructura societaria que no aportaba ventaja alguna y que se mantuvo tras la decisión del Estado, a nuestro entender, y salvo que se nos justifique otra cosa, que puede ser, me gustaría escucharlo, porque la redefinición de la estructura retrasaría unos meses todo el proyecto, poniendo en peligro el objetivo de terminar las obras para las elecciones de 2007. Nos preguntamos si el señor alcalde era conocedor de este sobrecoste innecesario. Nos preguntamos qué relación guardaría con esas mismas prisas el importante incremento del coste del contrato de construcción aprobado por la Junta de Gobierno en abril de la presente noche. Muchas gracias a usted, señor Ortega. Señor Bravo. Muchas gracias, señora presidenta. Ocho años hablando de calle 30 y yo pensaba que más o menos todos habíamos entendido cómo se articulaba la financiación de calle 30, cómo y por qué utilizamos la estructura que utilizamos, y si relee no solo aquella comparecencia mía del año 2005, sino no sé cuántas, muchísimas, usted podrá comprobar que lo que estamos haciendo hoy, lo que hemos hecho, y hemos culminado el pasado viernes, hace cuatro días, estaba... Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a hacer un esfuerzo por tratar de completar y de explicar en unos puntos muy claros para recibir esa réplica que me decía la señora consejera. En primer lugar, se debe explicar, y son cuestiones muy claritas y muy concretas, si las condiciones de la financiación bancaria subrogada se mantienen o se han modificado. Esto es, si han cambiado el calendario de amortización, el tipo de interés del préstamo o el coste de la cobertura, y si se ha pagado comprometido algún tipo de comisión de subrogación o de renegociación en favor de los bancos a cargo del Ayuntamiento o de la calle Madrid. Debe explicarse si ese perfil de riesgo se ha plasmado en la remuneración del préstamo o si únicamente ha servido para hacer la subrogación posible, obviando la necesidad de los fondos de reserva. Dos, debe explicarse la prolongación del periodo de vigencia del contrato de gestión y explotación entre el Ayuntamiento y Madrid Calle 30. Todo parece indicar, por la pura lógica del contrato con Madrid Calle 30, que una vez desprovistos estén de la necesidad de proveer los fondos necesarios para atender la deuda bancaria y reducido a la necesidad de remunerar la inversión de los socios privados y la propia gestión del viario, el Ayuntamiento ha renegociado las condiciones, intercambiando una reducción del precio anual sostenible para la sociedad a no necesitar los fondos de reserva por un aumento del plazo. Si fuera así tendría sentido, pero no entendemos que no se nos explica, no se nos explica. Es llamativo que se anuncie la prolongación del contrato y no se diga hasta qué año se aprobó. El lastre de M30 va a alcanzar todavía a una generación más de las varias ya previstas. La decisión de laminar este coste en más años puede ser razonable, pero lo que no está bien es contar la historia a medias, vendernos el efecto de los años que se reduce y no decir nada de los años donde se incrementa. En tercer lugar, tercera cuestión, sería exigible conocer si la subrogación de la deuda elimina todos los costes e ineficiencias derivados de la existencia de Madrid Calle 30, o si permanecen algunos, como podrían ser IVA, sobre la remuneración del capital privado, o el impuesto sobre sociedades, suponemos que ya muy reducido. Sería también exigible que estas tres cuestiones se concretaran en términos cuantitativos globales, en particular al 31 de diciembre de 2010, según datos de la cuenta anual, el importe de cánones futuros a pagar por el Ayuntamiento de Madrid a calle 30, ya comprometidos contractualmente, aunque no devengados,
ascendía a 9.399 millones de euros. Lógicamente, esos cánones ahora se reducirían sustancialmente. Si bien, en sentido contrario, el Ayuntamiento deberá atender al pago de amortización e intereses de la financiación externa y del coste de la cobertura. Intereses y cobertura hasta la finalización del préstamo. Así como, para cerrar el círculo, la previsión de dividendos de Valencia de 30. En el doble escenario, con y sin subrogación. De modo que, con el conjunto de esos datos, podamos saber, en definitiva, lo que debemos y comprobarlo con lo que debíamos antes, para saber en definitiva si nos hemos ahorrado 1.500 o 2.000 o 3.000 millones. En fin, pequeñas nimiedades, entre comillas, que el contribuyente madrileño tiene derecho a saber. Y por último, la cuestión más sencilla de todas. Debe explicarse por qué la subrogación se hace ahora y no antes, reconociéndose como se reconoce que cada año que pasaba sin subrogación costaba 90 millones de euros. Esta cuestión es tan sencilla que nos atrevemos a apuntar una contestación. La subrogación se decide hacer en diciembre de 2010, según nos ha dicho el señor concejal, y así fue anunciada, tras ser autorizada por el Gobierno en el contexto de aquella desautorización más general de la refinanciación de la deuda municipal. El mes concreto, octubre, en el que se firma, puede venir dado por el necesario plazo de negociación con las partes implicadas y, en última instancia, la oportunidad de evitar el incremento del tipo de IVA, como se ha explicado en la comisión. Pero la razón de la subrogación, que se haga en 2005 y no en 2009 o en 2014, no es una cuestión de optimización, como nos ha dicho hace 3 minutos el señor concejal. La subrogación se hace cuando no queda más remedio, una vez rechazada la refinanciación. Insisto, esta es la cuestión. Y lo que es más, aunque sea imposible saberlo, nuestra convicción es que, de no llegarse a esta situación de extrema necesidad, los madrileños hubiéramos seguido pagando alegremente los 90 millones anuales de sobrecosto, financiados con esa supuestamente inevitable escalada de deuda. Esa es la realidad. Y nos parece censurable que se aleven varios motivos de optimización, como se ha hecho en la comisión. No es cierto que la subrogación se optimice al desaparecer el riesgo de construcción. Eso podría ser así si estuviéramos hablando de una refinanciación manteniendo la deuda en Valencia de 30. Pero no es un aspecto que juegue cuando hay subrogación por el propio ayuntamiento, porque en ese caso, se haga cuando se haga, desaparece el riesgo de construcción, como el de demanda y el de disponibilidad. Concluyo, señor concejal. Hemos hablado solo del absurdo coste de la estructura societaria, pero no podemos olvidar, y ustedes no pueden hacer como si ello hubiera ocurrido, que el propio coste de las obras fue ya inadmisible. Solo las obras, sin intereses y estructura societaria ni mantenimiento, costaron 3.800 millones de euros. Yo comprendo que a muchos aquí les da igual 8,80, pero por hacernos una idea, esa cifra, por ejemplo, coincide con el presupuesto por el que se ha adjudicado la obra del puente sobre el estrecho de Mesina, que unirá Sicilia con la península itálica, adjudicado por ese precio, por cierto, a una empresa española, aunque el proyecto esté en este momento en suspenso. Si incrementamos nuestros 3.800 millones con otros costes directamente incurridos por el propio ayuntamiento para el M30, como los estudios previos o los colectores para evitar las inundaciones de los túneles, nos acercamos a los 4.300 millones en los que el gobierno de Aznar había presupuestado el trasvase del Ebro, anunciado como el mayor proyecto de transferencia de recursos hídricos que se abordaba en Europa. Iba a resolver el endémico problema del agua de regiones enteras, con un ramal de 162 kilómetros hacia Barcelona, otro de 750 kilómetros hasta Almería, incluyendo 68 de acueductos y 87 de túneles. Pues bien, la M30, aún sin contar el sobrecoste de la estructura societaria, ha costado algo muy parecido a eso, el doble también, por ejemplo, del presupuesto de adjudicación del canal de Panamá, que ascendió a 2.200 millones de euros. Muchas gracias.